see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Buenas noches, queridos amigos. Una nueva edición de Estos Extraños en la Noche. Hoy creo que vamos a tener el programa redondo de los temas que más nos gusta, que es el tema de la educación y la cultura. Vamos a comenzar hablando de educación. El otro día le preguntaba al gobernador, es más, le decía que me había quedado gusto a poco su discurso ante la Asamblea Legislativa puntualmente en materia educativa. Le decía, todo lo que usted habló de educación, si lo poníamos en obras públicas, iba a quedar perfecto. Pero hoy vamos a hablar de educación, no solamente de esto, sino también del otro problema que hemos visto hoy, que se visualizó ahora, que es la Universidad Nacional de Jujuy, donde el consumo de alcohol lamentablemente es moneda corriente. Una discusión que algunos sectores se niegan a dar, pero que es necesario empezar a darla. Nos va a acompañar en el primer bloque María Teresa Ferrín, la diputada Mari Ferrín, una vasta trayectoria como docente y como dirigente sindical. Así que les propongo una brevísima pausa y ya comenzamos a hablar de educación. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Decir que es diputada provincial, ya fue en algún momento. Fue diputada de la Nación, fue secretaria general de la agremiación de docentes primarios en la provincia de Jujuy, una vastísima trayectoria, más de 20 años frente a las aulas. ¿María Teresa Ferrín o Mari Ferrín? Mari Ferrín, me conocen. Mejor, ¿no? Sí, así sí. Me conocen. Yo soy la Mari Ferrín, como dicen todos, la Mari Ferrín. Mari, ¿por qué alguna vez se le ocurrió ser maestra? No, yo venía de una familia de maestras. Primero y principal, todas mis tías, mi madre, todas fueron maestras. Entonces, aquí le hago el primer paréntesis. Sí. Yo a usted la considero maestra y no una trabajadora de la educación. No, maestra. Yo soy maestra de alma. Maestra de alma. Y siempre voy a discutir ese tema. Por más que estuve en la función gremial, sin embargo, cuando yo me reunía con mis delegados, dije, no nos olvidemos, nosotros somos maestros. Más allá de las reivindicaciones que son justas, ¿no es cierto? Y que tenemos que pelear en otro ámbito, pero no nos tenemos que olvidar que somos maestros. Entonces yo venía de una familia de maestros, tampoco había muchas oportunidades de estudio en aquella época. Yo terminé mi secundaria en el año 70. Encima terminé la secundaria y ya éramos bachilleres pedagógicos, ya no se recibían de maestra en esa, como entonces nos tuvimos, yo creo que desde ahí digo, las primeras sentadas que yo hice, exigiendo que nos pongan el profesorado, si no nos quedábamos sin estudiar nada. Yo soy de la primera promoción del profesorado de la Escuela Normal del Libertador General San Martín. Claro, porque antes terminaban el secundario y ya eran maestras. Ya era maestra, nada más que justo la promoción nuestra ya nos recibíamos de bachilleres pedagógicos, claro. Nada más, y teníamos que estudiar. Si hubiera tenido la oportunidad quizás de ir a la universidad, no podía, económicamente no era imposible. Me acuerdo que mi profesora de química, después que terminé el profesorado, porque me fue muy bien siempre, pero cuando terminé me acuerdo el último examen que rendí en el profesorado, que ahí rendíamos toda la materia, fue química, que me sacó 10, y me acuerdo que mi profesora, la señora Crilo, que ya falleció hace muchos años, me dice, cuando termine de darme la nota, me dice, María Teresa, supongo que usted irá a la universidad. Y la verdad que me hubiera gustado, esa fue una cosa pendiente. ¿A estudiar qué?
a estudiar, no sé, había muchas cosas que me gustaban, pero creo que hubiera elegido dentro del área de educación, seguramente. ¿Se arrepiente de no haber ido a la universidad y no, haber no, sido no, maestra? No, para nada, para nada, para nada, pero para nada. Yo fui feliz mientras estuve frente al grado y nunca quise rendir concurso para directora cuando todas me decían mis compañeras, pero Mari, vos con la capacidad, con tu forma de ser, qué sé yo. No, y sin embargo no, yo estuve 23 años frente al grado para luego entrar, como digo, la vida me fue poniendo en distintos caminos como secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales, una experiencia riquísima durante dos mandatos. Fui junta ejecutiva de la CETERA durante la gestión de Marta Maffei. Otra maestra que después Marta nos Maffei, encontramos sí. Como diputadas nacionales. Marta también era diputada nacional y yo también, otra maestra. Pues sí, yo a Marta Maffei me defino como una maestra. Otra maestra. Y en donde llevamos adelante, más allá que nos tocó pelear con la más fea, porque cuando yo estuve en ADEP nos tocó los años 90 con todas las privatizaciones, Carpa Blanca, que fuimos los primeros ayunantes junto con Marta Maffei, porque los secretarios generales más Marta Maffei fueron los primeros ayunantes de la carpa docente un mes entero. Pero de esa Carpa Blanca yo tengo este recuerdo, yo en esa época estaba comenzando en este oficio, que uno sabía que ahí habían maestros. Así es. No existía la confusión si eran maestros, si eran piqueteros. Uno sabía que ahí había maestros. Éramos maestros. Y la carpa era por financiamiento educativo. Exacto. Para ver cómo mejorábamos el financiamiento educativo para tener educación de calidad. ¿Qué es ser maestro? Ser maestro es una vocación muy grande. Una vocación muy grande. Una vocación de servicio muy grande. Una vocación en donde aquellos que decidimos ser maestros tenemos que tener la certeza y tenemos que estar seguros que si hemos elegido eso es para un compromiso muy grande con la sociedad, con la vida, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. Porque el maestro forma. Forma y debe formar ciudadanos y ciudadanas responsables. Ahí hay una discusión terrible, sí. ¿No? Porque ahora hay la nueva moda que dice, no, el maestro no forma, el maestro lo que tiene que hacer es enseñarle a sumar, multiplicar, cuál es el río más largo. No. O sea, yo en mi visión de maestra, no. Yo creo que nosotros tenemos una incidencia muy grande en nuestros alumnos en la formación. Porque, mujer que es profesora, ella, sí. Yo le decía fuera del aire, ¿no? La educación era un mundo que no existía, para mí un mundo hasta lejano, si se quiere, ¿no? Con los mejores recuerdos de todos los maestros que estuve y las maestras. Pero ella me decía alguna vez, y que fue lo que me hizo el clic para empezar a interesarme, ella me dice, yo cada vez que me paro frente al aula, lo que tengo que hacer es tocar el alma del alumno. Pero por supuesto, tocar. A ver. Y se da muchas veces más en la parte primaria que en la secundaria, ¿no es cierto? Ese sentido de pertenencia. Yo una vez estuve en un congreso y decían, a pesar de todo la debacle de la educación después que pasó en todos estos últimos años, decían que los chicos y los padres, más allá de las quejas que puedan haber de la escuela, seguía siendo la escuela la institución más respetada por todos. Una institución que, como digo, se la respetaba por muchas cosas, ¿no es cierto? Los papás la respetaban por muchas cosas, después se fueron modificando, ¿no? Los papás, el desmembramiento de la familia, el terminar de ser la familia la primera educadora porque tuvieron que salir a trabajar las mujeres. Eso no significa que las mujeres no deban trabajar, pero se ha ido diluyendo el rol de la familia, sin importar cómo esté constituida, ¿no? Actualmente, y aceptada como esté constituida, sino el rol de la familia y la importancia que tiene en la educación de los hijos y en la educación en valores. En educación en valores que luego los completábamos nosotros tiene en la escuela. Mucho de gestual esto, ¿no? Gestual en el sentido de cada vez que alguno de nosotros que somos papá agarró de la mano a su hijo y lo llevó por primera vez a la escuela, eso tiene un desde lo gestual es tremendo. Es tremendo porque ese acompañamiento y esa seguridad que el papá le da a ese niño que entra temeroso por primera vez a la escuela con llanto, con
con mucho temor, con dudas, ¿no es cierto? La mano firme del papá y de la mamá que lo lleva, ¿no? De que lo busca y lo cuando sale, etcétera, etcétera. Son valores fundamentales que al mismo tiempo fortalecen la familia. Fortalecen la familia, que es lo que tenemos que lograr ahora, fortalecer la familia para que la familia vuelva a ser el co-keeper, como le digo yo, el co-keeper de la maestra, el co-keeper de la escuela. Fíjese que en los resultados de aprender, que el otro día fuimos a ver a Elena Duro cuando ella vino de Buenos Aires, me encantó la bajada que hizo comparando la provincia con los estándares nacionales. Después nosotros nos retirábamos porque teníamos sesión, pero después ya se quedaban para ver más específicamente provincia de Jujuy. Lo que sí me gustó es que este resultado de evaluación, cada escuela, ya para el mes de mayo, finalizando mayo, ya van a estar todo bajado a las páginas, etcétera. Pero cada escuela tiene una clave, cada escuela va a ver los resultados de su escuela. Eso es fantástico porque no nos olvidemos que la ley nacional, la 26.206, dice clarito que los resultados de la evaluación no deben ser puestos a consideración de la comunidad en general. Entonces, ¿qué es lo que dice Elena Duro? Cada escuela va a conocer lo suyo, nadie más. Se lo va a poner en comparación con dos o tres escuelas que tienen más o menos las mismas condiciones socioeconómicas y todo lo demás, para que ellas mismas se comparen con las otras. Y lo más importante es que van sugerencias de cómo podemos modificar para mejorar. Ahora, usted entró en el tema de aprender, ¿no? Y esa era una de las cuestiones que venía pensando que era una de las cosas que quería conversar. Aprender, Argentina en general, aplazado. Jujuy sí. También. Sí. Pero yo me voy a quedar en la patria chica, me quedo en Jujuy. Uh-huh. Aplazados en la prueba aprender. En la universidad, algunos que pretenden decirnos que es normal que se consuma y se venda alcohol. La pregunta es, ¿cuántas cosas hemos hecho mal para llegar a esto? Sí, yo la verdad, como digo, uno tiene hijos, tiene nieta ahora, y tiene todo para los maestros, los chicos y los son nuestros hijos. Y uno piensa, Dios mío, ¿qué le estoy dejando? Cuando en realidad yo siempre digo que la única herencia válida que podemos dejar a nuestros hijos y nietos es la educación, que es la que le va a brindar los instrumentos que necesita para desenvolverse luego solo en la vida. Entonces, cuando uno ve todo lo que ha ido pasando, la pérdida de la cultura del estudio, la pérdida de la cultura de estudio la hemos visto nosotros en carne viva, en toda la comunidad, que los chicos al final, a ver, le demos más posibilidades. Ahora ya no le tomemos los exámenes completos, le hagamos rendir un pedacito. Y digo, che, nosotros en la época estudiábamos como locos, le decía yo a mi hijo. En la Universidad de La Plata, sí, había manifestaciones, porque habían profesores que pretendían que los alumnos lean libros. Y ellos querían seguir estudiando de apuntes. No, claro. Es una locura. No, es una locura, ¿viste? Esa cultura de estudio que es la que a mí me aflige, que se ha perdido la cultura del estudio, que a mí me preocupa tanto, ha sido producto de las malas políticas y de las malas decisiones que se han ido tomando. Vuelvo a repetir, está bien, un montón no han aprobado, no pueden pasar con dos previas, le encajemos otra previa más. La promoción automática de Florencia Germetti. Aparte, la promocionemos automáticamente. Dije, no, yo si el chico de primer grado se tiene que quedar de grado y fortalecer sus conocimientos. Porque si no, después es un arrastre. No significa que uno no pueda aplicar en sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, otras políticas de apoyo, ¿no es cierto?, para los niños que otras técnicas de estudio, otros apoyos. Por eso es importante lo de la jornada extendida. Es importante que la ley nacional haya puesto la jornada extendida, porque es cierto que en estos tiempos de tanto avance tecnológico y de tan estamos todos conectados con el mundo, ¿no es cierto?, no alcanzan las 4 horas que va un chico a la escuela para poder adquirir todas las herramientas que el chico necesita. Entonces, la jornada extendida
que de a poco se tiene que ir dando en un proceso en donde en nuestra provincia es bastante difícil porque hay un buen número de escuelas que no tienen secundarias, que no tienen edificio propio y que funcionan en escuela primaria. Entonces, si la escuela primaria tuviera toda desocupada, se podría. Pero la jornada extendida debe ser muy bien aplicada, muy bien diseñada, como para que verdaderamente a aquellos alumnos que necesitan el fortalecer algunas materias, etcétera, les sirva, pero al mismo tiempo que le podamos dar otras herramientas como la tecnología, la computación, o sea, el idioma que es tan importante, que es fundamental, distintos tipos de idioma, de manera que los chicos... Yo en el año, cuando era la diputada provincial por primera vez, nos fuimos a un congreso de la mujer. En el 98 a 2001, sí, asumí en diciembre del 97, bueno, en el 98 nos fuimos a Cuba, al Congreso Internacional de la Mujer, y nos permitió ir a conocer un poco las escuelas. Los chicos en Cuba están todo el día en la escuela, todo el día en la escuela estudiando. Por supuesto que cada escuela tenía su equipo interdisciplinario completo, desde médico, qué sé yo, médico y todo lo demás, pero los chicos estudian una barbaridad de estudiar, estoy hablando del año 98, estudiaban muchísimo y nos comentaban que a todos se les da la misma posibilidad de estudio. No significa que todos vayan a alcanzar el aprendizaje de la misma manera, y que a la universidad en esos años, no sé cómo será ahora, y en esos años solo entraban a la universidad los alumnos del secundario que tenían 9 o 10. Los que tenían capacidad para entrar. Bueno, pero ahí está el punto. Ellos entienden que de la universidad tienen que salir buenos profesionales. Así es. La universidad no es un dique de contención de nada. Así es. Acá nos dijeron que la universidad tiene que ser nacional y popular y terminamos vendiendo alcohol dentro de la universidad. Por eso yo creo que en esta nueva etapa, por lo menos en la etapa de nuestro gobierno provincial, se tienen que dar cambios que son profundos. Por eso es que nosotros celebramos que el gobernador, que Gerardo, haya convocado un pacto educativo. Un pacto educativo que tiene que discutir todo. Discutir todo, como yo le decía a él conversando, el pacto educativo tiene que no solo discutir las condiciones salariales y laborales, que son importantes para los docentes, porque es cierto, hay una realidad que es tajante, no puede un portero ganar más que un maestro. No, está claro. Claro, está claro, sí. No puede ser. No hay ninguna duda. Esa es una injusticia que yo desde mi función gremial vengo peleando hace cuántos años. Imagina que yo fui desde el 94 al 90, fines del 97, secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales. Desde esos años peleábamos por estas injusticias y nunca hubo un dejo de ir modificando, aunque sea de a poquito, porque es cierto que el sector docente es muy grande en la provincia de Jujuy. Entonces, ¿el sector docente o los empleados del Ministerio de Educación? También, no olvidemos. Pues estamos hablando de 65.000 personas. Claro, no nos olvidemos, claro, porque cuando conversábamos fuera de cámara, que usted me decía que le había dicho al gobernador en la oportunidad que él estuvo acá, que en el discurso había hablado poco de educación, que era más obra pública. Dije que me dejó mucho gusto, claro. A poco. Bueno, pero yo en eso, ¿en qué voy a defender? Hemos recibido un Ministerio de Educación, no tengo yo todos los datos, sabemos porque hemos tenido muchas reuniones con el gobernador, con los ministros, etcétera, etcétera. Empezando por esto que usted acaba de mencionar, de 80.000 empleados públicos, 60.000... son del Ministerio de Educación. Están en educación. Muchos de ellos en forma indebida. Muchos de ellos... Revisemos cualquier 10 de la provincia, claro, y vamos a ver. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, cobrando cargos docentes cuando no son docentes. Entonces, fue necesario trabajar en todo este año que pasó, y en eso yo reivindico lo que ha hecho el Ministerio de Educación, en poner un poco de orden a todo esto. ¡Es mira, tremendo! Diputada, me voy a poner un poco en abogado del diablo. Ah, bueno. La escuché atentamente a la ministra de Educación cuando fue
a la Cámara de Diputados, al sí. bloque radical, ni bien asumió, a explicar su qué es lo que iba a hacer. Fue a contar. Sí, sí, sí. Un año después, en diciembre del año pasado, vuelve a hablar con los diputados radicales. Y lo dije al aire, lo dije en la radio, fue un déjà vu. Claro. Fue volver a escuchar lo mismo que había escuchado sí, sí, sí. un año antes. ¿Y qué es lo que vi yo en este año? Que lo que se puso en marcha o se intentó poner en marcha era cualquier enlatado que venía de Buenos Aires. Claro, claro. Pero no hay una generación propia. Vamos a un ejemplo sí. claro. Escuela de Volcán. Sí. Que hubo que ponerla en condiciones sí, sí, sí. para el inicio sí. del ciclo lectivo. Sí. Después de grandilocuentes anuncios de infraestructura escolar, vamos a hacer esto, ¿verdad? La terminó haciendo el ejército. La colaboración del ejército, sí, sí. La terminó sí. haciendo el ejército. Sí, eran sí, sí. los soldados pintando la escuela sí. contrarreloj. Así es. O sea, todo lo que se había dicho, la verdad, un gusto a poco tremendo me quedó sí, sí, en sí, materia. Sí. Y nunca se habló de educación. No. Justamente, a ver, yo creo que era necesario, el operativo Aprender. Absolutamente. Necesario. Con gran beneplácito para nosotros, Jujuy tuvo una participación activa, muchísimos participaron, más allá que estuvieran de acuerdo, que no estuvieran de acuerdo, que en el medio hubiera las discusiones gremiales, etcétera, etcétera, con una serie de fantasmas que le ponen a la gente y que no son verdaderas, porque siempre con la historia que van a evaluar para después echar, ¿no viste? Esas cosas que tenés que en realidad la mayoría de los docentes, yo puedo dar fe de mis colegas, la mayoría de los docentes quieren justamente que lo ayudes a fortalecer su enseñanza, cosa que hace años no se les da, hace años. Yo creo que era necesario. Desconozco cuáles son las reuniones y los adelantos y las conversaciones que nuestra ministra tiene en el seno del Consejo Federal de Educación. Las desconozco. Yo no estoy. No soy está ejecutivo, dentro, claro. No soy ejecutivo. Pero estoy segura que los resultados de Aprender dan el puntapié inicial para muchas cosas. Nosotros siempre venimos diciendo que hay que, y se lo dije en varias oportunidades a Isolda, a la ministra, nosotros tenemos que fortalecer la formación docente, tenemos que volver a hacer la capacitación y perfeccionamiento docente, tiene que haber investigación. No hay investigación. Yo siempre dije que los IFD se han dedicado en los últimos años nada más que a formar docentes, pero se han olvidado de la otra parte, que es la investigación y la capacitación y perfeccionamiento. Yo personalmente me encantaría que los docentes puedan volver al profesorado a capacitarse y a perfeccionarse. Eso para mí sería maravilloso y que puedan tener un buen puntaje. O sea, que los institutos de formación docente, además de formar docentes, que hay una barbaridad espantosa de docentes, conversábamos por ahí con la directora de tercero, con Natalia García Goyena, y ella me decía, Mari, me parece que vamos a tener que cerrar en algún momento por 2 o 3 años, porque ya son tantos los docentes que hay. Y bueno, le digo, hay más docentes que oferta, digamos. Hay más docentes que oferta. Ojalá puedan ahora con lo de la jubilación, que es otro avance muy importante, en este convenio que firmó el gobernador con la CE por el 82, ¿no es cierto? Sean muchos los docentes que se quieran acoger a la jubilación. Pero los tienen que titularizar. Hay muchos docentes están en condiciones que están sin titularizar, entonces obviamente no se quieren ir hasta tanto estén titularizados. Pero lo mismo pueden jubilarse. ¿Con el 82? Por supuesto. Porque algunos que a veces, hasta que no me titularice no me voy. Que ver, nada. Vos podés ser titular siendo provisional. En el caso del sector primario, viste, no lo podés titularizar si no hay más cargo. Claro. La deuda está con el nivel medio, ¿no es ahí cierto? Donde es lo más complejo. Es lo más complejo. En la primaria, todos los cargos están cubiertos por titulares. O sea, los reemplazos que hay es porque o se enferma un docente o por cualquier otro motivo. Son muy pocos los cargos provisionales, o sea, cargos que se van creando y por eso son provisionales hasta que se titularicen. Además, por el sistema que tiene la primaria, la titularidad es más. ¿Usted está de acuerdo con esto que anuncia la gobernadora de Buenos Aires
de empezar a revisar las suplencias? No. ¿No? No. ¿No, no hace falta? No, 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 no. O sea, a ver, yo lo conversábamos con Marta Maffei, que usted decía que es una maestra, ¿no? Pero ella siempre me decía, yo cuando, por eso digo, cuando era secretaria general de ADI tenía reunión con mis delegados, yo le decía, tenemos que ser conscientes que hay un tanto por ciento de docentes que hace uso y abuso del reglamento de licencia. Sí. Esas eran mis palabras hacia los delegados gremiales. Cosa que compartíamos con Marta Maffei, que me decía, Mari, hay un 2% de la docencia que no tiene vocación y que perjudica al 98% restante. Es cierto. En eso estábamos totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo que una delegada se paró y dijo, el reglamento de licencia es para usarlo. Cuando lo necesites, querida, le dije yo. Es para usarlo y son conquistas que se han tenido a lo largo de los años para que vos, si se te muere un familiar, si te enfermas verdaderamente, tengas cómo usarlo, tengas cómo justificar tu ausentismo, pero no para hacer uso y abuso. Yo en eso soy tajante y no me importa si alguno dice a la madre y se olvidó de que era gremialista. No, ese fue siempre mi discurso, siempre. Nadie podrá decir de los que participaron en asambleas o fueron delegados gremiales que yo tuve otro discurso. ¿Hay yo mucho dije, abuso de esto? Hay un tanto por ciento de abuso, pero tampoco quiero, porque viste lo que se enojaron y con razón, porque salió un médico a decir los maestros son unos faltadores. A mí no me gustan las generalidades, las generalidades. Cuando yo estaba en ADEP, con Marta Maffei desde la CETERA, hicimos un trabajo de un año entero sobre de qué se enferman los maestros jujeños. Porque además de las enfermedades profesionales típicas, la voz, la varice, la tiza, la alergia, etcétera, etcétera, en cada región hay patologías, ¿no es cierto?, por la altura, por ese, qué sé yo, por la... El mosquito. El mosquito yunga, allá, lo que sea, que producen otro tipo de enfermedades. Sumado a lo que yo digo que es una problemática, que es la profesión en sí. No es lo mismo trabajar detrás de un escritorio que ser docente o ser médico. Cuando vos trabajás con las personas, y sobre todo en la docencia, por lo menos a mí me pasaba, uno no puede no hacerse cargo o decir, no, yo separo lo que le pasa a mi alumno y eso a mí no me afecta. Cuando cruzo sí la escuela, afecta. Cuando cruzo la puerta pero de la escuela me olvidé. Sí, dice. Me afecta. Así sea después entrar a la puerta o adentro de la escuela. A mí sí me afecta que un niño tenga hambre. A mí sí me afecta que un niño no pueda aprender bien por esto o por lo otro. A mí sí me afectan un montón de cosas y eso a los docentes los enferma. Usted sabe que lo que usted está diciendo, yo estoy convencido que todas mis maestras, desde la señorita Nina en primer grado hasta... Mirta Valeriano Denis, ¿no es cierto?, en cuarto, o pasando por Graciela en tercero, claro. Me acuerdo absolutamente todas. Yo estoy convencida que a ellas sí les importaba lo que me pasaba a mí. Por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque me acuerdo el nombre de cada una. Claro, claro, claro que simplemente sí. Por eso, porque me acuerdo el nombre de cada una. Sí, yo. Evelia Gómez Alvarado, claro, en claro. Séptimo sí, grado. Sí, sí, sí. A ver, yo me encuentro con mis alumnos. A mí que me aman tanto. La verdad, no quiero ser con esto, pero la verdad que mis alumnos me recuerdan, me conocen, me tuitean, me mandan un Facebook, me invitan, yo voy y participo al almuerzo, almuerzos con ellos, cuando juntamos de vez en cuando. Porque verdaderamente uno al alumno lo hace parte de su vida, parte de su vida. Y eso afecta el estrés. Afecta muchísimo a la salud de los docentes, el no poder resolver cuestiones. Y me imagino ahora, con todas las problemáticas que hay, la complejidad que hay, y que todo se vuelca en la escuela. Que todo se vuelca en la escuela. Y los docentes muchas veces no saben cómo resolverlo. Y es por eso que cada vez le ponemos más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Siempre le digo, nos hemos ocupado de la escuela con todo, de todo con la escuela. Pero entonces, ¿yo qué digo?
y conversaba el otro día con el ministro de Salud, conversaba con Mario Fia. Mario, estoy presentando un proyecto sobre un programa por salud docente. Porque se está armando una junta médica de reconocimiento específica para el sector docente. Porque, viste, todo era dependiendo, todo sí. Eran todos juntos. Sí, todos juntos. Entonces le digo, yo lo que pretendo, se lo di para que él lo vea, lo que pretendo es que podamos, a partir del ausentismo de los docentes, ver cuáles son las patologías. Y otra cosa le puedo pedir a Mario Fía, que si un docente se enferma y tiene que hacer el trámite pertinente, sí. No tenga que estar enfermo haciendo cola de 2-3 horas para que alguien lo atienda. Hay otra cosa que a mí me enferma, es la burocracia. No, es terrible. Es que no puedan resolver en el siglo XXI que la gente tenga que hacer 2-3 colas me parece absolutamente insólito. Yo la verdad, digo, yo no soy técnica, le digo, yo soy una simple ciudadana, una simple maestra. Le digo, pero a veces yo veo que las cosas, que la burocracia nos come. Yo soy muy práctica. Yo soy, pillo un teléfono y trato de resolver nada de notita, nada de qué sé yo, ¿viste? Entonces, hay que trabajar mucho con la salud docente. Mari, tengo 2 minutos. ¿Sí? Una reflexión sobre la UNJU y lo acontecido. Sobre lo acontecido lo he dicho en distintos medios de prensa, que es doloroso. Y que voy a aclarar, tanto el gobierno de la provincia como nosotros, por eso en la sesión del jueves pasado aprobamos sin ningún resquemor la resolución de repudio, el pedido de informe al ministro Eckelmeyer, hemos pasado a comisión el pedido de interpelación al ministro, que seguramente se va a traducir en un plenario de comisiones para que venga el ministro, que nunca se niega a venir para conversar con nosotros. Me asombró después la resolución, sigo sosteniendo que ha sido una resolución manejada política y partidariamente, manejada porque he conocido después por lo que me han comentado desde adentro que ni siquiera hubo votación, se puso a consideración así nada más cuando una niña, inclusive de una jovencita de la Facultad de Humanidad, dijo, ¿por qué no lo debatimos al tema? La abucharon, tocaban bombos, platillos, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces la damos por aprobada. Con cuestiones tan fuertes como pedir la denuncia, hacer una denuncia penal al gobierno de la provincia. Ayer debatía un poco con Lembo en otro programa y me dice, a nosotros nos han pedido tantas denuncias penales. Sí, le digo, pero hay cosas que no son justas. Hay cosas que no son justas. Que el Consejo diga que no acepta las disculpas. ¿Quiénes somos nosotros para no aceptar las disculpas? O ellos, ¿no es cierto? O que no nos permiten la opinión, no le permiten la opinión al gobierno que opine que había que se consumía alcohol en esta fiesta. Yo le digo, yo soy dueña de opinar como si una ciudadana cualquiera. ¿Por qué no voy a opinar si estamos luchando todos por esta problemática tan grave como es el alcoholismo? Cuando nos hemos pasado el año pasado, que fue un año legislativo riquísimo, riquísimo, que nos recorrimos la provincia conversando con la gente, conversando con las instituciones sobre la ley de nocturnidad y ver de qué forma todos nos hacemos cargo, porque el problema del alcoholismo lo tenemos que hacer cargo todos, no solo los que son autoridades. Y resulta que se nos dice de la UNJU que no podemos opinar con respecto a este tema. Es una locura. A mí me gustaría también que el Consejo Superior de la Universidad opine de las denuncias penales que pesan sobre el rector de su paso por el Ministerio de Educación de la provincia. Yo lo que dije en todos los medios que me entrevistaron, que cuando ocurren cosas como estas tienen que servir, ¿no es cierto?, como un disparador. Seguramente al gobierno de la provincia le va a servir como un disparador al nuevo comisario, que al cual le deseo el mejor de los éxitos, es un hombre de bien. Comisario Corro. El comisario Corro. Debe servir como punto de partida para ver la formación de la policía, la capacitación y perfeccionamiento y mejorar y corregir estas cuestiones. Pero también tiene que ser un disparador para la universidad. Por supuesto. Para sentarse y decir, che, a ver muchachos, veamos qué es lo que está pasando acá. Y hay que separar algo, ¿no? Y esto lo planteé en la radio desde el primer día. Cuando desde la universidad dice, se intenta estigmatizar a los alumnos.
No, cuatro borrachos no son los alumnos de la Universidad Nacional. No, por eso es al contrario, ¿no es cierto? Es muy distinto. Nosotros tenemos un fuerte amor y cariño por la universidad y sabemos que los chicos y las chicas que van y muchísimos profesores, ¿no es cierto?, están comprometidos. Por eso el gobernador de la provincia también fue muy claro. Nosotros, más allá de la ruptura que puede haber de relaciones del consejo con el gobernador de la provincia, nosotros con la universidad vamos a seguir trabajando. Claro. Vamos a seguir trabajando porque inclusive cuando hablamos del pacto educativo la universidad está dentro. Claro, la universidad está dentro, inclusive profesoras que se pusieron en contacto con nosotros, profesoras de cátedras de ciencias de la educación que dijeron, no, si usted nos permite, yo lo pongo en un grupo de mis chicos que investigue sobre el nivel inicial, el otro sobre el nivel primario, el otro sobre el nivel secundario. Fantástico. Así que bueno. Diputada, voy a ser absolutamente honesto con usted. Me queda una sola duda, pero que esa la voy a evacuar yo en su momento. Yo no sé si cuando usted asume como diputada, Jujuy perdió una maestra o ganó una diputada. Ya lo veré. Sí, bien, pero yo siempre soy, como yo digo, yo soy maestra de la vida. Yo voy enseñando, tratando de enseñar en todos lados donde estoy y así tiene que ser. Muchísimas gracias por haber estado en estos extraños de la noche, en este riquísimo coloquio. No, muchísimas gracias a usted por Muchas la invitación. Gracias. Y en el próximo bloque va a estar con nosotros Ruth Alonso. ¿De qué vamos a hablar? De algo hermoso, el charango. Ah, qué lindo. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Uno de los instrumentos más típicos de esta parte del país, diría, perdón, de esta parte del continente, es sin lugar a dudas el charango, ¿no? Y acá tenemos uno sobre la mesa porque nos visita en estos extraños en la noche Ruth Alonso, quien es música ejecutora de charango. ¿Cómo estás, Ruth? Muy buenas noches. Buenas noches y muy agradecida por la invitación. Y sí, soy charanguista. Ahora, si te pido una definición del charango, ¿qué es el charango? Mira, el charango en realidad es un instrumento que es producto de la colonización, teniendo en cuenta de que los instrumentos americanos, digamos, de antes de la llegada de los españoles eran aerófonos y cordófonos. Entonces, con la llegada de los españoles incorporó las cuerdas y el campesino, el que vivía en la mina, en el campo, creó este charanguito como una copia del laúd. Ahora, pero es auténticamente de esta región del continente. Claro, es de la parte andina. ¿Y por qué se usaba antes el caparazón del quirquincho para él? Hay leyendas y también dicen los constructores de que sonaba más reluciente, tenía un brillo más exquisito, ¿no? Y bueno, los constructores son muy capos en los matices y colores del charango. Los ejecutantes capaz buscamos más nuestra comodidad de acuerdo a lo que queramos. Ahora ni hablar de hacer un charango con un caparazón de quirquincho, no, por razones ambientales. Claro. Pero vos tocaste alguna vez con un... Sí, cuando era niña sí. ¿Y cómo suena? A diferencia de este que es de madera. Sí, tiene un sonido más brilloso. Inclusive conocí, o sea, porque viene el quirquincho, el tatú, que es más grande. Sí. Y bueno, toqué ambos, por suerte, y tienen el sonido brilloso. Hay que tener en cuenta de que este es el tipo de charango urbano. Hay un montón de charangos. ¿Por qué es urbano? Este es urbano por la creación del maestro Mauro Núñez Cáceres, que él nació en Sucre, en Bolivia. Porque está hecho por un luthier de ciudad, claro, digamos. No era tanto de ciudad, pero se lo conoció más en las ciudades, porque en el campo usaban más los gualachos, los temple diablo, los mineros, por ejemplo, usaban mucho el temple diablo, que tiene una cuerda metálica. Mm. Vos sabés que la semana pasada vino Angel. Angel es un violinista venezolano que vino a enseñar violín acá a Jujuy. Y cuando hablábamos del violín, yo le contaba que a mí me gusta mucho ver en toda la zona del Chaco, ¿no?, cuando aparecían los violineros con violines hechizos,
Claro. Que ni siquiera se lo ponía en el cuello, sino acá en las costillas. Y ahí tocaban el violín con violines hechizos. ¿Hay charangos hechizos? No, en ese aspecto no hay. Más al contrario, hay charangos que dicen que si tú le dejas en la punta del cerro o le dejas en la mina para que te lo toque el tío, va a tener un sonido más exquisito todavía. ¿Quién es el tío? El tío sería el duende. Claro, en esta región del norte argentino puede ser entendido como duende. En Potosí, que está muy frontera con Jujuy, es el tío, que es el dios de la mina, ¿no? O sea, hay una leyenda que dice que un minero en fuera de la mina cree en Dios y dentro de la mina en el tío. ¿Por qué elegiste el charango? Yo elegí el charango porque, aparte de que mi papá es charanguista, él me enseñó a los 7 años. ¿Tu papá vive en La Paz? Sí, él es de Capinota, de la ciudad de Los Carcas. Y bueno, él a los 7 años me hacía sentar en un taburete a tocar charanguito. Y después yo a los 11, 12, 13 años decidí estudiar el charango. Así musicalmente, metodológicamente y haciendo investigación. Entonces, después de eso yo me incorporé mucho en orquestas de charango, que hacíamos muchas complejidades con los charanguitos, no solamente con este tipo de charangos, sino con un montón de charangos también. Más grandes, más chicos. Claro, con el ronroco, con el quinza temple, con el walar. ¿Todo eso son distintos tipos de charango? Sí, varían en el tamaño y por ende en la afinación. Complejo debe ser, sí, afinar un charango, ¿no? Sí. Ahora, para tocar charango, ¿hay que saber música? ¿O un charanguista puede ser alguien que, o sea, tiene oído, le gusta y tiene el talento natural? Mira, ya hay música escrita de charango, ese es mi... Claro, sí, hay música escrita. Acá en Argentina, entre los precursores de la escritura académica en charango, están en Buenos Aires nuestros maestros. En Bolivia está, bueno, la partitura, o lo que se llama partitura en charango, fue la idea del maestro Celestino Campos. Y bueno, el charango en esta región del norte argentino y generalmente es aprendido de forma oral, así como mi papá me hizo sentar. Y después yo inicié estudiando. Pero en esta región no hay una institución donde puedas decir, bueno, yo voy a... Haría falta, ¿no? Y sí, hace falta. Pero con unos proyectos de juntar charanguistas, etcétera, y podemos llegar a la idea de poder aprender y aprender entre nosotros los charanguistas. Fíjate que cada vez que voy a escuchar a algún grupo jujeño que hacen la música nuestra, está indefectiblemente el charango. Claro. ¿No? Entonces yo lo veo a ese charanguista y siempre pregunté, ¿ese señor leerá la música o es talento natural? Claro. En esta parte yo veo de que es puro talento. Y hay mucho talento. Y hay mucho talento. Talento que hay que mostrar a todo el mundo. Ahora, cuando vos estás organizando este encuentro de charangos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tenés? Justamente este es el objetivo. Este encuentro de charangos es una idea, una pequeña idea de todo este gran proyecto que se va a ver a lo largo de estos años que vienen. El año pasado inicié un pequeño evento con las mujeres charanguistas. Tuvimos un encuentro, digamos, entre mujeres charanguistas. ¿Mujeres charanguistas? Porque hay muy pocas mujeres. Pasa de que yo quería hacer algo más grande, pero quería que salga bien. Y hablaba con los chicos y habían chicos que justamente que trabajan en grupos y que no tenían tiempo. Entonces yo esperé hasta que les digan, miren chicos, para esta fecha desocúpense. Y bueno, ahora es el momento. ¿Cuándo es este encuentro de charango? Este encuentro de charango se va a realizar el 2 de mayo. Ah, ahora. Sí. El martes que viene. Claro. ¿A dónde? En el Centro de Arte Joven Andino,
que muy bien conocida como Caja, en Alvear 534. Tengo un gran amigo mío que quiere aprender charango, algo hace, ¿no? O sea, él dice que toca, pero la verdad que está medio en duda todavía. Si él va ahí, que es una persona que le gustaría aprender, ¿ahí va a tener donde encontrarse con gente que enseñe? Sí, hay un montón de charanguistas que están enseñando, o bueno, como aquí en Jujuy le dicen charangueros, que enseñan y son muy reconocidos. Entre ellos va a estar Elio Gutiérrez, que tuvo mucho contacto con grandes grupos. Después Abel Quispe lleva también a sus estudiantes, va a estar el Chango Guaira, que va a llevar a su estudiante. Y lo bueno de este proyecto es de que se sumaron niños, jóvenes, van a estar unos mellizos charangueros, los Pachahuahuas, y bueno, nuestros invitados especiales son el coro de la Escuela Belgrano, que dirige la profesora Cecilia Churquina, y viene un invitado especial que es mi papá, el maestro Agustín Alonso, y que siempre él impulsando a los jóvenes, siempre él tuvo la idea de impulsar nuevos talentos. Agustín Alonso, tu papá, es tu la luz que vos seguís tratando de algún día llegar a tocar como él. Como él, no creo que llegue a tocar nunca. Inclusive en nuestro estilo de ejecución del charango, de interpretación, tenemos distintos estilos, pero él, no sé, yo nunca me llegué a comparar con él. ¿Pero te gustaría algún día llegar? Sí, sí, o sea, todo el camino que él me abrió artísticamente fue por su ejemplo, digamos. Ruth, hagamos de cuenta que no estás en un canal de televisión, sino que estás en tu casa, terminás de hacer tus quehaceres, tus estudios, qué sé yo, y agarras el charango. ¿Qué me tocas? Bueno, para ahora, jueves, cerca de las 11 de la noche. Y bueno, hay un tema que se llama Quirquinchito Charanguito. A ver. Con tu caminar ligero vas trazando mil caminos. Pronto encontrarás al tuyo, Quirquincho del Arenal. Pronto encontrarás al tuyo, Quirquincho del Arenal. Tu historia es la que escribes de Yareta al altiplano. Tus huellas son las palabras que se pierden en la arena. Tus huellas son las palabras que se pierden en la arena. Ahora, me acabo de dar cuenta de algo. El charango puede transmitir alegría cuando toco un carnavalito, cuando cena con algún bailecito, y también mucha nostalgia, como la de recién, ¿no? Sí. ¿Qué versatilidad que tiene el charango en ese sentido? Hoy en día con el charango podemos llegar a hacer hasta música jazz,
cosa que sería muy linda, de que estos jóvenes que se van a presentar se animen a hacer jazz en La Paz. El maestro Donato Espinosa y Andy Swing hacen jazz en el festival, se presentan con charanguito, hacen, aquí tienen la versatilidad de tocar cumbia y hacer otro pop, no sé, puedes hacer un montón de cosas. Ahora, cuando vos estás en las aulas de la UNJU, ¿no?, haciendo tu carrera de antropología, sí, ¿cuánto influye el charango, su melodía, su historia, su génesis en tu carrera? Un montón. Justamente yo estudio antropología por el charango. Cuando yo había decidido estudiar charango, tenía una materia que se llamaba antropología cultural, y donde nos impulsaban a la investigación, y tenía otra materia que se llamaba etnografía y folclore. Justamente esta materia estaba vinculado con hacer investigación con este instrumento. Y bueno, ahí me di cuenta que no había solo un tipo de charango, y de que el valor de que el individuo que puede estar en el campo o en la ciudad le dé un sentido de pertinencia, también, ¿no? ¿Cuál instrumento para vos es más de esta región? ¿El charango, la quena, el sikus? Ambos. A pesar de que este es un instrumento introducido. Claro. Pasa de que el hecho de que haya sido producto de la colonización, eso no significa que no lo hayamos hecho nosotros. Nosotros lo creamos. Y bueno, pero ahora el charango se escucha en Europa. Claro. Ahora el charango se escucha en Europa. No, sí, solamente se llevaron las papas, sino también se llevó el, sí, charango. Y en Estados Unidos también migró. Y hoy en día el maestro Eddie Navía recibe muchos premios en los premios Los Globos por el charango. Me gustaría alguna vez escuchar jazz con charango, ¿no? Sí, debe ser una cosa maravillosa. Sí, a mí me encanta el jazz, por eso digo, me gustaría. Ruth, le contemos a la gente, el próximo martes en el Centro de Actividades Juveniles, ¿a partir de qué hora van a estar los charanguistas? Bueno, va a ser muy puntual, porque como vamos a estar trabajando con niños, no quiero que se me duerman. Entonces vamos a empezar 7:00 de la noche, y ahí los esperamos en el Centro de Arte Joven Andino en La Caja, que está ubicada detrás del shopping. En la calle Alvear. En la Alvear 534. Ruth Alonso, muchísimas gracias por haber estado en estos extraños en la noche. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy fue un programa realmente hermoso. Y será Dios mediante hasta el próximo jueves, cuando nos volvamos a encontrar acá, en la señal de Canal 2. Hasta luego. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.